Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Pinceladas, para los que no me conocen, un saludo a todos y gracias por sintonizar un nuevo episodio. Hoy estoy acá jugando con mi cuenta de Ligas Bajas. Estoy en Liga Oro, si no me equivoco. Pero ya tengo un nuevo amigo en el hangar. Antes tenía un Griffin por acá, lo leí de alta por el momento. Y tengo a un Mender. El Mender lo equipé, tenía oro, lo equipé con dos Magnum. Una me la había ganado, la otra la compré. Y también compré la Taran. Y pues ya lo estoy subiendo de nivel. No tengo plata. Voy a jugar unas partiditas. Voy a ver qué sale. Voy a tratar de llegar acá al nivel de las operaciones, al nivel 4, para que me den ese milloncito de plata, quizás hasta el 13, para que me den otro milloncito, que me va a ayudar bastante para mejorar a mi Mender. ¿Cuál va a ser mi próximo objetivo? Mi próximo objetivo, lo que tengo planeado, va a ser cambiar al Carnage. Y me voy a meter en el taller. Me voy a meter en... Ya no voy a hacer más esto. Me voy a meter con un Aoyun. Creo que es un juego que está bastante OP en este momento. Y que me va a servir bastante para lo que necesito. Hay otras opciones, pero me voy con ese Aoyun. Quizás me tarde un poco más de tiempo y me exija un poco más de plata, pero me voy a ir con el Aoyun porque ya tengo las armas pesadas y es mi mejor opción. Me voy a ir una partidita a ver qué sale. Y estoy en dominio. Escaramuza. No, me voy a ir a modo dominio para probar el robot. No he visto la escaramuza para ver qué tal sale y qué robots están allí. Antes las escaramuzas eran muy divertidas porque ofrecían algo totalmente distinto. Hoy en día más que todo se enfocan es a que la gente pruebe los robots. No le dan mucho valor o mucha creatividad a las escaramuzas, sino se enfocan es en eso. Lo tengo, tristemente lo tengo al Mender todavía a nivel 2. Así que va a estar súper lento. Ups, como yo voy a ir por la baliza. Pero ahí me toca acostumbrarme mientras lo logro subir toda esta equipación a nivel 6. Ese va a ser mi objetivo, nivelar mi hangar a nivel 6. Entonces voy a subir de nivel tanto al Mender como a las armas. Las armas creo que las tengo ya a nivel 3, si no me equivoco. Bajar un poquito aquí el volumen. Uf, alguien me congeló. No me fuese gastado. Un módulo de congelación en eso no tiene sentido. Aunque veo que tienen las armas bastante altas porque me hace mucho daño. Voy a tratar de tener la habilidad otra vez activa y atacar a este amigo. A ver qué me sale. Ah, bueno, no tiene mucha... Estas no son las mejores armas que le puedo colocar, pero a mi nivel creo que le hago bastante daño. Estoy tratando de luchar acá. No me muevo, trato de moverme un poco para que el enemigo... Uy, ya me quitaron la Taran. Está débil. Lo veo débil, pero está haciendo su trabajito. ¿Qué es lo que me importa? Quizás se lo subo a nivel 6. Uy, me volvió a congelar este. Tiene las armas altas. Vamos a ver. Trato de no utilizar mucho las pilas. En este nivel no es tan importante utilizar pilas. Este se va.
Vamos a ver, vamos a seguir bajando de... Me volvió a congelar. Uy, creo que me va a destruir totalmente. Vamos a ver, uff. Tengo, el hangar lo tengo como medio débil por lo que siento. Tendría que subir un poco más los robots. Me hace falta como un poco más de fuerza allí. Pero me voy a, voy a enfocarme en tratar de sacar el Aoyun y no subir de nivel más, más robots que no voy a utilizar a futuro. Vamos a ver acá. Esta Natasha creo que sí la va a poder destruir fácil. No tiene fuerza de ataque. Y creo que este va a ser el final para la Natasha. Vamos a correr. Nos están ganando abismalmente por balizas. Ya perdí dos robots, que perdí el Kumiho. El Kumiho me gustaría cambiarlo en su momento por otro... Uy, aquí sale otra Natasha. Vamos a ver si podemos ayudar a los compas que están haciendo el frente. Creo que entre más cerca, pues es mucho más fuerte las Avengers. Y es más fácil destruirlo. Y vamos a destruir el que está allá arriba. Bueno, ahí creo que no puedo hacer más nada. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Qué enemigos cerca hay? Acá hay uno. Acá hay otro. ¿Este qué está haciendo? Volando. Ok. Vamos a tratar de destruirlo. Bajarle la vida. No sé qué armamento tiene, pero no me está disparando. Y creo que tiene ese robot a muy bajo nivel. Puedes dejar en la caja de comentarios qué tal te parece la opción de un Aoyun en mi hangar. Sé que estoy en liga baja, pues, y va a ser bastante útil. Es un contendiente fuerte. Más que todo el modo sigilo. No tengo ningún robot con ese tipo de habilidad. El primer robot que tengo con habilidad es, como quien dice, el Mender, que tiene la habilidad de sanar. Vamos a ver si podemos luchar a este también. Y vamos por la baliza. Mi equipo no ha ido por ni, creo que ninguna baliza. Tratando de luchar un poco y agarrar balizas, pero no tengo más opciones que quedarme por acá en el medio y tratar de... Uf, aquí viene alguien poderoso, viene con retribución, déjame ver quién es y darle un poco de apoyo al compa. Viene, a ver, creo que es un Génesis, un Némesis. Uy, 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 está dando alguien por detrás, por la espalda. Eso acá donde yo vivo suena como un chinazo. Uy, de verdad que no había visto a este Leo. Espero que mis Avengers le hagan frente. Voy a utilizar, en este caso sí voy a utilizar el... Uy, me está destruyendo. Vamos a ver. Uf, bueno, lo pude destruir. Me destruyó, pero le pude hacer frente. El problema es que mis amigos no están haciendo mucho trabajo. Tengo aquí un compa que no sé qué hace aquí en el techo. No sé a qué juega. No sé qué hace con su vida realmente. Porque desde esa posición, pues, creo que es casi que imposible hacer daño. Creo que esta tacha me la voy a llevar rápido. Me la tengo que llevar. Si no gano, aunque sea, voy a hacer daño para la plata. Aquí hay otra Natasha. Las Natashas con la Zenith, cómo hacen daño y cómo fastidian, mi gente. Son un dolor en el trasero. Son de verdad que fastidiosísimas. Aparte que te hacen vibrar la pantalla, te causan bastante daño. Aunque no es una equipación fuerte. Bueno, aquí hay un amigo que se quedó dormido. Voy a terminar de destruirlo. Creo que este Leo es la mejor versión que tengo, la más poderosa, como ven.
se come cualquier robot fácilmente y es muy, muy positiva. No es por hablar peste de mi equipo, pero estamos ganando gracias a que estoy agarrando todas las balizas y estoy haciendo un trabajo de presión bastante fuerte. Vamos a ver si puedo destruir a esta Natasha, que está equipado con un Ansel. Esta equipación es bastante interesante. Me gustaría tener una Natasha, pero me gustaría tenerla con dos Avengers y dos Halo. Lo único es que ahorita no me voy a concentrar mucho en las armas, porque ya tengo las armas de ejemplo, ya tengo las armas de mi amigo el Carnage, y lo que quiero hacer es tener un Aoyun para poder equiparla. Vamos a ver si le termino de reventar el escudo Ansel sin que antes voy a utilizar aquí la sanación y me lo llevo. Perfecto, creo que ganamos, mi gente. Le puedes dar like si te gustó, me puedes dar tu comentario, qué tal te pareció el Mender. Pues lo perdí muy rápido, está simplemente que a nivel 2, no tiene mucha vida, pero ahí bueno, hizo su trabajito. Creo que no me fue tan mal, espero haber hecho, aunque sea, bueno, me fue bien. Hice 555 de plata, creo que fue bastante plata que me hice, y me hice 1.400.000, pues bastante, estoy sorprendido, me fue bastante bien en comparación con mis amigos. Pues este compa ayudó bastante, fíjense, estaba hablando de pistoladas, pero ayudó bastante con las balizas. Yo agarré 5, pero el compa agarró 4, y los otros sí no agarraron ninguna tipo de baliza, pero más o menos ese es mi hangar, como el que estaban viendo, el que tengo en este preciso momento. Espero que de aquí a un mes, Dios mediante, quizás un poquito más, porque ahorita voy a subir esto, lo voy a subir a nivel 6, de aquí a un mes o dos meses pueda cambiar el Carnage por un Aoyun. Mientras tanto, creo que el robot más fuerte que tengo es este Leo, que es totalmente un tanque, y luego voy a tratar de equipar mejor al Lancelot, porque el Lancelot es un buen robot que me va a servir hasta más o menos liga experto, calculo yo. No se te olvide de dejarme tu like, dejarme tu comentario, suscribirte al canal si te gusta esta clase de videos. Me puedes dejar por allí si tienes algún tipo de robot o arma que quieres que pruebe en un próximo video. Si quieres que te des un saludo, también lo puedes dejar allí en los comentarios. Los estoy leyendo y nos estamos viendo en un próximo episodio. Bye bye, pilotos.